Ya qué vergüenza, ni qué nada. Aquí la vergüenza. Ya, yo no, ¿cómo que no? Sea, volteado para otro lado, de todas formas, vine. ¿Suma? Eso. ¿Qué onda? ¿Oh? No, ahora sí, no. ¿Solo usted no me va a saludar? No, no, eso no es justo. Eso no es justo. Ellos van mañana, pero no es una carta. Ella tiene una columna en periódico y se escribe respuestas por la mejorar de la vida. Y yo no sabía que ella trabaja en esa escuela, pero es la verdad. Y se llama Abby. Y tengo un canto para Abby. Querida Abby, no vas
lo que escucha. Y aprender sus historias y también un nuevo idioma. Para mí, personalmente, es la mejor manera de aprender español. Yo pasé una semana en Xela y una semana aquí en la Escuela de la Montaña. Yo disfruté la Escuela de la Montaña mucho más. Entonces, este viaje es muy importante para mí. Cuando llegué a la Escuela de la Montaña, estuve muy emocionada. Después, mi primera clase, yo sabía que tuve suerte porque no yo estuve enferma. Mi maestra Lupita es muy cómica y yo disfruté hablar con ella. Nosotros hablamos de políticas, fantasmas, culturas y animales mientras estudiamos gramática. Aprendí más verbos en el pasado y usos de los verbos en imperfecto. Pero beben los que tienen sed, igual que usted. Vienen ya bosques, pulmones de gran ciudad, selvas que roman en la oscuridad. Gatos. Y sí, ustedes deben saber eso. En Estados Unidos, yo estoy en la clase de arte con fuego y hoy yo me gustaría presentarme con mi poeta de práctica. Tristemente no tengo fuego. Gracias a todos aquí en la Escuela de la Montaña.
Entonces vamos a practicar yoga en punto. Yoga. So, sorry, por favor. Bueno, y después nos agachamos. Necesitamos hacer esto tres veces, ¿ok? Uno. Dos. Tres. Mira lo que está haciendo. Gracias a ustedes podemos hacer estas actividades. Esta semana yo tuve una semana muy especial con Tony, mi estudiante en la mañana, una chica muy linda, muy muy linda. Entonces Tony, buena suerte en la escuela en Nova y yo espero que tú regreses en el futuro. Agradecerle al grupo de Nova por estar aquí en la escuela. Muchas gracias por seguir apoyando la Escuela de la Montaña. Esperamos que regresen el próximo año. Son bienvenidos en esta escuela y también a los estudiantes que no son del grupo. Muchas gracias por venir a la escuela y estudiar español. Entonces, yo tuve una semana muy divertida con mi estudiante. Ella se llama Michelle. Michelle, este diploma es para ti. Muy especial y muy divertida. Y esta semana yo tengo dos buenos estudiantes y es una buena semana para mí. Y Collins es un estudiante muy, muy aplicado cada día en clase. Muy bueno. Quinn, buena suerte con los espíritus. Y ustedes necesitan regresar a Guatemala y a la Escuela de la Montaña. Entonces, buen viaje. De la escuela y también gracias a las familias por participar en esta actividad con la escuela. Es bastante interesante ver a todos los que participan en este proyecto, no solamente una graduación con maestros, sino que con todas las familias y hoy especialmente con el jefe de jefes que vino a escuchar nuestras estrategias para la próxima semana. Entonces, muchas gracias. Tengo una constancia para Matan. Buena suerte en el futuro, buena suerte en Estados Unidos y en el hospital. Pero no tengo otra constancia. Tengo otra constancia si hay pescado para mí. Pero antes, gracias Miguel por esta semana y buena suerte en Nova y feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a mi gato, mi perro, mi familia, estudiantes, José y tú.
Sí. Y esperamos que regreses la próxima vez como chaperona. Para ti, con mucho cariño. ¿Idéntico? Sí. Igual. Sin ti, nada. I can't even say it. Without you, we wouldn't have talked. Oh, gracias. Thank you so much. Escuela, aprendí mucho, aunque no estuve estudiando, estuve estudiando. Y especialmente quiero decir gracias a mi familia por toda la comida, a Melinda y Jennifer y doña Eleonora, muchas gracias.